Soy Alex Alenors y soy desarrollador de software desde hace más de 15 años en PHP. En este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar el entorno de desarrollo LAMP para desarrollar con PHP y MySQL. Vamos a hacerlo en Linux y vamos a instalar el Champ, que es un entorno de desarrollo que, que trae todas las aplicaciones, todas las herramientas. Tra viene, tiene, se puede instalar en varios entornos, en Windows, en Linux y en Mac. Vamos a bajarnos el de Linux y lo vamos a guardar en el directorio. Ya lo tenía bajado, volvemos, lo sobrescribimos y ahora vamos al directorio de descargas y lo ejecutamos. Ejecutamos, ahora aparecerá la pantalla de instalación. Esta está cuesta un poquito. Bueno, ha dado un error porque necesita privilegios de root. Lo que tenemos que hacer es. Con el botón derecho, abrir esta ventana con permisos de root. Ponemos el password. Y aquí tenemos ya el, la, de la ventana abierta con el fichero para ejecutar. Doble clic. Ejecutamos. Y ya sale, ya arranca el programa de instalación que prácticamente es siguiente, siguiente, siguiente. Instalamos los componentes. Siguiente. No mostramos la información. Siguiente, y se pondrá a instalar. Bueno, ya terminado, nos va a lanzar el, el administrador del el champ Lanzamos. ahora nos lo abrirán, nos lo abren. Vamos a los, servers, a los servers, como vemos, tenemos el Apache ya arrancado y arrancamos el MySQL. Una vez arrancado, ahora vamos a ver dónde nos guarda, dónde están toda la información. Vale, ya está arrancado. Ahora podemos volver a la página de Welcome y aquí nos abriremos, abrirá la, la carpeta donde están todos los datos de eh, PHP, MySQL y Apache. Aquí tenemos aquí tenemos la carpeta del Apache, la carpeta del MySQL está por aquí, aquí y la del PHP. El PHP Miami para acceder al MySQL y ya tenemos los, los, el entorno configurado. Ahora vamos a ver un poquito dónde están los ficheros de configuración. Aquí tenemos los ficheros de configuración de MySQL, de PHP y de Apache. También está por aquí, ah, aquí está el de Apache. Y en var tenemos las bases de datos de MySQL y los logs. Aquí tenemos las bases de datos. Si ahora abrimos un navegador y ponemos localhost, vamos a la página principal del champ. Si pulsamos en PHP Miami, vamos al administrador de MySQL. Bajamos un poco. Vale. Así, si creamos una nueva base de datos de pruebas, crear. Aquí tenemos la base de datos creada. Nos vamos al directorio de las bases de datos y aquí nos aparece la base de datos creada. Y en principio ya teníamos listo la, el entorno LAMP para poder trabajar. Hemos visto lo fácil que es instalar este entorno en Linux, en Windows es mucho más fácil. Si queréis seguir aprendiendo cómo funciona el, el desarrollo en entorno LAMP, podéis suscribiros a este curso.